Alumnos de cuarto año básico, cuarto año A y cuarto año B, les doy la bienvenida a esta nuestra cuarta clase a través de la plataforma Zoom. Estoy muy contento de verlos el día de hoy. Se ven muy activos, muy participativos, se ven bien de salud, que también es lo importante. Se les extraña demasiado trabajar de forma online. Es distinto a tener clases presenciales en el colegio, se les extraña mucho. Espero que estén bien. Bienvenidos y vamos a comenzar con la clase de hoy. Recordar, antes de comenzar la clase, vamos a recordar cuáles son las reglas que tenemos en la clase a través de la plataforma Zoom. En primer lugar, deben siempre buscar un lugar cómodo y silencioso, con una buena luz para poder trabajar, para que se sientan cómodos trabajando. Recuerden encender tu audio, pero silenciar tu micrófono. Encender tu audio y silenciar tu micrófono. Ustedes tienen la libertad también de mantener la cámara encendida o apagada, como ustedes quieran. El profesor activará tu audio cuando realicemos alguna pregunta dirigida a ustedes. Ustedes saben que pueden marcar la opción levantar la mano dentro de las actividades que se van a presentar el día de hoy. Y marcando la opción levantar la mano, yo les puedo activar el audio para que puedan responder. Sigue con la clase con atención y respeto. Escucha cada una de las instrucciones que da el profesor y para que puedas visualizar de mejor manera, te recomiendo mantener el celular en posición horizontal, en posición acostado para que puedan ver la clase de mejor manera. En medio de la clase puedes pedir la palabra levantando la mano. Una vez que ustedes piden la palabra levantando la mano, yo voy a activar el audio para que podamos responder a algunas de las preguntas que van a salir detalladas para que podamos participar. La semana anterior hemos tenido muy buena participación en ambos cuartos, en el cuarto año A y en el cuarto año B. Ojalá que esta semana sea con la misma participación. ¿Ya? El siguiente punto, también relevante, cuando el profesor termine la clase, vamos a poder encender la cámara para despedirnos y recordar que todas estas clases están siendo grabadas para que después sean cargadas a través de YouTube. Vamos a tratar de destinar ese tiempo de encender la cámara, ya que las clases anteriores no nos ha ocurrido que se nos acaba el tiempo y la clase termina en un momento de repente. Pero en esta clase vamos a tratar de destinar ese tiempo para que nos podamos despedir. Y si ves a alguien extraño de la clase, informar inmediatamente a los profesores que estén a cargo. Voy a ver si es que está entrando más gente, si está ingresando más gente a la sala de chat, a la sala de Zoom del día de hoy. Entonces, vamos a ver el objetivo del día de hoy. No es necesario que el objetivo lo escriban. Vamos a ocupar las guías que hemos trabajado en las clases online y también el libro en las páginas que yo también he ido enviando a través de las distintas semanas de trabajo online. For grade 8 and B, welcome to this lesson. This is our fourth lesson, nuestra cuarta clase. The objective for today says to practice words related to unit number 2, to create sentences using have and has got. Vamos a practicar las palabras que hemos aprendido durante la unidad número 2. Seguimos todavía en la unidad número 2 y vamos a crear oraciones utilizando el verbo have y has got. Have got y has got. In combination with some adjectives. Vamos a combinarlas con algunos adjetivos que hemos aprendido en semanas anteriores. To start this lesson, we are going to do a short review. Para comenzar la clase, vamos a hacer un pequeño repaso. A short review. In this review, I need you to repeat the words, to pronounce the words in your house. En este pequeño repaso, necesito que ustedes vayan pronunciando las palabras, las vayan repitiendo in your house, en su casa, para que podamos ir aprendiendo la pronunciation, for practicing pronunciation. It's very important practicing the pronunciation, because that is the good way to you to speak in a very good way. La mejor forma para poder ir aprendiendo es ir practicando la pronunciación. Así que vamos a ir practicando la pronunciación de las palabras, ¿ya? Entonces, in the first picture, here we have a picture that you are going to see, you are going to watch. You are watching now. Tenemos una imagen aquí que estamos observando. Dice, donde aparece un gatito, aquí dice remember. Remember from the previous years. Recordamos desde las clases anteriores. Hair, eyes and ears. Aparecen ahí tres palabras en el recuadro. Hair significa cabello o pelo. Eyes, que se escribe EYES, significa ojos.
Ears significa orejas. Vamos pronunciando todas estas palabras, todos juntos. Hair, eyes and ears. Luego tenemos el number one, el número uno, tenemos el number one que estoy encerrando aquí, dice face. ¿Qué significará face? Face significa nuestra carita. Face, carita. Como por ejemplo Facebook, carita. Luego en the number two, we got the word tooth. The word tooth significa diente, diente. Tooth significa dientes. La palabra teeth significa dientes, pero la palabra tooth es solamente un diente. In the number three, we have the word a neck. A neck es nuestro cuello. Neck. Repeat, everybody. Neck. Number four. The number four says fingers. And you know the meaning of this word. Fingers, como lo dice la palabra, ustedes ya se la saben y la reconocen. Fingers se refiere a nuestros deditos. Fingers. Excelente. Muy bien, Pascal. Te veo ahí moviendo tus deditos. Fingers. Then number five says shoulder. And the word shoulder, it refers to the hombros. Se refiere a nuestros hombros. Shoulder. Shoulder se refiere a nuestros hombros. Number six says foot. Tal cual como la palabra lo dice, foot es la mitad de la palabra football. Y foot significa es un pie. Un pie significa foot. Foot. Y foot, tenemos la versión en singular que dice foot, que es un pie, y la palabra en plural, cuando son los dos pies, se dice feet. Pero en este caso tenemos number six, foot. And number seven, here I'm going to circle the word number seven, a stomach. The stomach, como la palabra lo dice, the stomach es nuestra guatita, nuestro estómago. Stomach. And the last one, the number eight, says toes. And the word toes, the meaning of toes is dedo de los pies. La palabra toes significa dedo de los pies. La estoy marcando aquí. Now, everybody repeating at the same time. Todos vamos a ir repitiendo al mismo tiempo, desde la 1 hasta la 8, todos juntos. Number 1, face. Number 2, tooth. Number 3, a neck. Number 4, fingers. Number 5, shoulders. Number 6, foot. Number 7, stomach. Number 8, toes. Tenemos esas partes del cuerpo que hemos ido aprendiendo durante esta unidad. Ya, para aquellos que no están escuchando bien, recuerden activar el audio de su celular o su computadora para que puedan escuchar. Ya. Here, como habíamos trabajado la semana pasada, en esta unidad acompañaremos el uso del have y el has got junto con estos objetivos. Estos adjetivos que están aquí son adjetivos que repasamos la semana pasada y esta imagen la vimos la semana pasada. Pero igual la vamos a recordar. Clean, limpio. Por ejemplo, I got a clean face. Yo tengo la cara limpia. Dirty, significa sucio, en la letra B. For example, I got dirty feet. Yo tengo los pies sucios, por ejemplo. Curly, la palabra curly significa pelo ondulado o crespo. You got curly hair. Tú tienes el cabello ondulado. Letra D, letter D, says straight. Straight significa tener el pelo liso. You got straight hair. Or your pet got straight hair. Tu mascota tiene el cabello liso o tú tienes el cabello liso. Letter E says small. La palabra small significa pequeño. Y la letra F, big, tal cual como la palabra lo dice. For example, a big elephant. Big, the meaning is grande. Short. For example, short, I got a short pencil. Yo tengo un lápiz mina muy corto. Short significa corto. Y long, I got a long pencil. Yo tengo un lápiz mina largo. Cuando está nuevo, está el lápiz mina está largo. Long y short. Como ustedes se dan cuenta, son antónimos algunos de estos adjetivos. Tenemos clean, dirty. Limpio, sucio. Curly, straight. Ondulado y liso. Small, big, pequeño y grande. Short, long, corto y largo. Now we are going to do an activity. Vamos a hacer ahora una pequeña actividad en este momento. ¿Ya? Espérenme un minuto para poder controlar la pantalla.
Look right. Ya, voy a proyectar esta imagen que aparece en una de las páginas del libro. Entonces, voy a proyectar esa imagen que acabamos de ver a través del libro. Aquí está. Look and write. We got different words in the square. The words that we got there says neck, face, fingers, toes, feet, shoulder, teeth, stomach. The number one is already is ready. Is ready now. La número uno ya está lista en este momento. The number one point to the teeth and the word is written there and says teeth. The number two, a ver, alguien que marque la opción levantar la mano que me dé la respuesta. What is the correct answer? Which will be the answer in the number two? A ver, alguien que esté levantando la mano. Tengo a Matías Ursúa. Aló, Matías, ¿me escuchas? Sí. Hola, Matías, ¿cómo estás? Bien. Matías, please, could you tell me the answer of the number two? ¿Me podrías decir la respuesta de la número dos? Face. Face, ya, vamos a chequear. Face, correct, excellent. Gracias, Matías. Muchas gracias, Matías. Face, ahí está escrita la palabra correcta. Face, number two, face. Number three, a ver, Isis Villar. Aló, Isis, ¿me escuchas? Sí, se escucho. Isis, please, could you tell me the answer of the number three? ¿Me dirías la respuesta de la número tres? This is neck. Neck, let me check. Vamos a chequear. Neck, correct. Thank you. Muchas gracias. Excelente respuesta. Gracias, Isi. You're welcome. The number four, congratulations, Isi. The number four says, voy a dar la palabra a Felipe Núñez. Felipe, can you hear me? ¿Me escuchas? Sí. Felipe, what is the correct answer in the number four? Shoulder. Shoulder? Vamos a chequear. Excellent, very good, congratulations. Excelente respuesta, gracias Felipe. Now the number five, which could be the correct answer in the number five? Let me check. Andrea González. Andrea, ¿me escuchas? Sí. Andrea, please, could you tell me the answer of the number five? Stomach. Stomach, let me check. Very good, excellent, congratulations. Gracias, Andrea, felicidades. Ya tenemos la number five y la respuesta era stomach. Number six, a ver, number six. Tenemos a Amanda Badía. Amanda, no me permite reiniciar tu audio. Juan Esteban Rifo. Aló, Juan Esteban, ¿me escuchas? Sí. Juan Esteban, please. Claro. Could you tell me the answer of the number six? ¿Me da la respuesta de la número seis? Fingers. Let me check. Fingers, correct. Thank you, very good. Excelente respuesta, muchas gracias. Ya, tenemos la number six, says fingers. Ahora, a ver, Cristóbal Moller. Aló, Cristóbal. ¿Me escuchas? Hola. No. Hola. Cristóbal, please, could you tell me the answer of the number seven? La número siete, ¿me la podrá responder? Dedos de los pies. Shoulders. ¿Cuál será? ¿Fred? No, revisa bien. Son los deditos de los pies la number seven. Sí. Empieza con T. ¿Toes? Yes, very good. Toes. Toes is the correct answer. Muchas gracias, Cristóbal. Toes is the correct answer in the number seven. Toes. And the last one, the number eight. Please, could you tell me the answer? A ver, Matías González. Aló, Matías, ¿me escuchas? Sí. Matías, please, could you tell me the answer of the number eight? ¿Me podrás decir la respuesta de la número ocho? Uh-huh. Feet. Feet. Very good. Correct. Excellent. Number eight. Congratulations. Thank you.
Gracias, Matías. La número, number 8, número 8, la respuesta correcta era feet. Feet, que significa pies. Entonces, ya tenemos las respuestas de cada una de estas palabras. The number 1 says teeth, face, neck, shoulders, stomach, fingers, toes, feet. Después vienen más actividades. We are going to do more activities in which I will need your participation in those activities. Voy a también necesitar más participación en las próximas actividades. Ya, voy a volver a la diapositiva. Ah, no, vamos a hacer otra actividad más. En esta actividad, también voy a necesitar de la participación de ustedes. And this activity consists in, we are going to find and circle the four differences. Hay cuatro diferencias en esta imagen. And we are going to complete sentences using those differences. Vamos a completar oraciones en base a las diferencias que encontremos. The number one aparece como ejemplo en la number one. Dice, I got dirty hair. Yo tengo el cabello sucio. Yo tengo el cabello sucio en la primera imagen. Y en la siguiente imagen dice, I got, pero ahí aparece sin ninguna respuesta, hair. En este caso es lo contrario, tiene el cabello limpio, por lo tanto es clean hair. Y ahí está encerrada esas dos diferencias. Entonces, las diferencias que tenemos, tenemos esa, tenemos face, clean face and dirty face. Hands, clean hands and dirty hands. And knees, las rodillas, knees. Tenemos una rodilla limpia y una rodilla sucia. Clean, dirty knees and clean knees. Entonces, las oraciones me van a ayudar. A ver, la número uno, I got dirty hair. Yo tengo el cabello sucio. Y vamos a... Ya, alguien que me pueda decir la oración number two, la oración número dos. Alguien que esté levantando la mano y me diga, y me pueda decir la respuesta de la oración number two, número dos. A ver, tengo levantando la mano a Martín Gómez. Aló, Martín, can you hear me? ¿Me escucha, Martín? Aló, Martín. Sí. Martín, ¿te sabes la oración número dos que está relacionada con la carita de la niña? ¿Cómo quedaría esa oración? La carita. Sí. I got. ¿Ya? I got cheese. I got clean. ¿Y cómo se dice cara en inglés? Empieza con F. Face. I got clean face. Thank you, Martín. Muchas gracias, Martín. Now, the number three. The number three is related to the hands. Está relacionado con las manos. Con las manos, la número number three. A ver, voy a dar la palabra a Mía Rojas. Mía, can you hear me? ¿Me escuchas, Mía? Sí. Mía. What is the correct answer in the number three? ¿Cómo quedaría la oración en la número tres? I got... Bien. I got... Sería, después sería clean or dirty. Dirty. Dirty, pero estamos hablando de las manitos. Y en la 3 tiene las manitos limpias la niña. ¿Segura que es dirty o clean? Clean. Clean. ¿Y la palabra manos cómo se dice? ¿Se dice? Dirty clean. Mira, se dice hands. Mira, la vamos a leer. Leámosla junto, mira. I got clean hands. Yo tengo las manos limpias. Muchas gracias, Mía. Thank you. De nada. I got clean hands. And the number four, that refers to the knees. The knees,
When we talk about the knees, we talk about the rodillas. And in this case, the girl has dirty knees. So, for that reason, the correct answer in that case is I got dirty knees. Ahora, en la number 5, que aparece en el ejemplo, number 5, I got clean hair. Tenemos todo lo contrario en la segunda niña. Tenemos que las partes que tenía sucia la niña anterior, acá en este caso las tiene limpias esas partes, como las manos y la cara. ¿Ya? En la number 6, a ver, alguien levantando la mano que me pueda decir la respuesta de la número 6. A ver, Francisco Salinas. Francisco, no puedo activar tu audio. Aló, Francisco, ¿me escuchas? Sí, me escucho. Francisco, please, could you tell me the answer in the number 6? ¿Me podrías decir la respuesta de la número 6? Clean the gut. Clean the gut. Se refiere a la carita. La número 6 se refiere a la cara. ¿Cómo tendrá la cara esta niña? Dirty. Dirty, correct. I got dirty face. Yo tengo la cara sucia. Muchas gracias, Francisco. Yeah. The next one, I am going to give the word to... Voy a dar la palabra a Susana. Susana, ¿me escuchas? Sí. Susana, in the number 7, que se refiere a las manos, a las hands, ¿cómo quedaría esa oración? I got dirty hands. Very good, correct, excellent. I got dirty hands. Yo tengo las manos sucias. Muchas gracias, Susana. Thank you. De nada. And the next one, I'm going to give the word, voy a dar la palabra en la siguiente, a ver, ojalá alguien que no haya participado. Tengo solamente niños que ya han nombrado alguna respuesta. Voy a volver a dar la palabra a Matías González. Matías, ¿me escuchas? Sí. Matías, the number 8, ¿cómo quedaría la número 8, number 8? I got... Clean knees. Knees, correct. Excellent. I got clean knees. Muchas gracias, Matías. Thank you. So we have all the answers correct. I got dirty hair. I got clean face. I got clean hands. I got dirty knees. I got clean hair. I got dirty face. I got dirty hands. And I got clean knees. Esas serían todas las respuestas correctas con las diferencias. Looking at the difference between the two girls. Observando la diferencia entre las dos niñas que aparecen ahí. Ahora vamos a seguir en otra actividad que también estaba en el libro. Y en esta actividad aparece un perrito. Y este perrito es un perrito que estaba perdido. Este perrito se llama Bobby. Y Bobby tiene distintas características. Tiene las orejas un poco sucias. Tiene los ojos bastante pequeños, tiene el cabello ondulado, Bobby, tiene los pies los tiene limpios, pero las orejas las tiene sucias, tiene las patitas bien cortitas este perrito, y también posee cuatro patas, ya que es un perro. Vamos a marcar cuál es la alternativa correcta en cada una de las oraciones en relación a la fotografía que estamos observando. The number 1 says, he's got clean ears or dirty ears. The correct answer says, la respuesta correcta en la primera, vamos a observar. A ver, no. La respuesta correcta de la primera es dirty ears. Ahora, the number 2, levantando la mano, alguien me puede, someone could tell me the answer of the number 2. Alguien me podrá decir la respuesta de la número 2. A ver, Agustín Ibáñez. Agustín, ¿me escuchas? Sí. Hola, Agustín. Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Bien, ¿sí? Bien. Agustín, the number 2 says, he's got big eyes or small eyes. ¿Tendrá los ojos? ¿Serán big o small, Agustín? Small. Small eyes. Correct. Excellent. Very good.
Muchas gracias, Agustín. Thank you. Gracias. The next, Mateo Sobejano. Aló, Mateo, ¿me escuchas? Mateo, ¿me escuchas? No, no, no se activó el audio de Mateo. A ver, tengo también levantando la mano a... Andrea, ¿me escuchas? Sí. Andrea, please. The number three says he's got curly hair or straight hair. ¿Cuál será la respuesta en la number three? Curly hair. Curly hair. Very good. Excellent. Muchas gracias, Andrea. Esa es la respuesta correcta. Number four. Tenemos la número tres que nos dijo Andrea y está correcta. Number four. La número cuatro. A ver, levantando la mano, Matías Ursúa. Matías, can you hear me? ¿Me escuchas? Sí. Matías, number four. He's got clean feet or dirty feet? Clean feet. Good. Excellent. Thank you. Esa es la respuesta correcta. Gracias, Matías. Thank you. Thank you. The number five, he's got short legs or long legs. A ver, voy a dar la palabra a, voy a activar el audio, a Mateo Orellana. Mateo, ¿me escuchas? Sí. Mateo, number five, he's got short legs or long legs? Short legs. Very good. Excellent. Nice. Perfect. Your answer is correct. Tu respuesta está correcta. Gracias, Mateo. And the last one, the number six says, he's got 2 feet or 4 feet. A ver, voy a dar la palabra a Nicolás Bernal. Nicolás, can you hear me? ¿Me escuchas? Sí. Number six, he's got 2 feet or 4 feet? 4 feet. Let me check. Correct. Excellent. That is the correct answer. You are very good. Excelente respuesta. Muchas gracias, Nicolás. Thank you. En este ejercicio que estaba en el libro, después aparece un segundo ejercicio donde ustedes tienen que dibujar un perrito perdido. Ustedes dibujan un perrito perdido con las características que ustedes quieran y tenían que escribir oraciones en base a ese perrito perdido que ustedes dibujaban. ¿Ya? Eso era en este ejercicio del libro. Se envió hace algunas semanas atrás. Ahora vamos a volver a la diapositiva. A ver, ¿dónde está? Aquí tenemos la diapositiva y aparecen ya las actividades que nosotros ya estuvimos realizando y aparece esta actividad. Dice, match, tenemos que unir con una línea la oración a la imagen que corresponde en este caso. Esta no está en las actividades que se enviaron a la casa. Este es solamente para que ustedes la visualicen aquí a través de la diapositiva, a través de la actividad. We got four pictures. Tenemos cuatro imágenes. In the first picture aparece una niña que se apunta a ella misma y tiene el pelo ondulado. In the second picture we have two boys and one boy is pointing to the other. Un niño está apuntando hacia el otro. Aparece después la letra C, aparecen dos niños, uno le hace una pregunta a la niña. Y en la letter D también aparece el mismo niño realizando una pregunta al otro niño. Y tenemos cuatro oraciones. La number one says, he's got curly hair. He's got curly hair. Number two says, have you got curly hair? Yes, I have. Aparece una pregunta, ¿acaso tiene el cabello ondulado? Y le dice, sí, tengo. Number three dice, I got curly hair. La número 3 dice, yo tengo el cabello ondulado. Y el number 4 says, have you got curly hair? No, I haven't. Aparece también otra pregunta de un niño preguntando por el cabello ondulado y dice que no, I haven't. A ver, ustedes me van a ayudar a unir cuál es la oración correcta, what is the correct sentence according to the picture. Me van a decir cuál es la oración correcta de acuerdo a la oración. Voy a ver quiénes están levantando la mano para responder. A ver, tengo varios niños levantando la mano. A ver, Camila Castillo. ¿Aló, Camila, me escuchas? ¿Camila, me escuchas? Sí.
Camila, la number one, ¿cómo estás, Camila? Bien. Camila, la number one dice, he's got curly hair. La número uno dice, he's got curly hair. ¿A cuál tendremos que unir la número uno? Con la B. Con la B, correcto. Significa, él tiene cabello ondulado. Y teníamos que unir la number one con letter B. Muchas gracias, Camila. Excelente respuesta. Thank you. The number two. La número dos. Tenemos a Pablo Fuentes. Pablo Fuentes. Pablo, can you hear me? ¿Me Pablo. Escuchas? Sí. Pablo, number two says, have you got curly hair? Yes, I have. ¿A cuál tendremos que unir la frase número dos? A la A. ¿Seguro? Observa, hay una pregunta ahí. Es uno de los niños que está haciendo una pregunta en la imagen. Mira, a la D. A la D, correct. Have you got curly hair? Yes, I have. ¿Tienes tú el cabello ondulado? Sí, tengo cabello ondulado. Yes, I have. So, por lo tanto, number two, we have to connect with the letter D. Muchas gracias, Pablo. No. No, the number three says, I got curly hair. Yo tengo el cabello ondulado. A ver, voy a dar la palabra a Maximiliano Rojas. ¿Aló, Maximiliano, me escuchas? Sí. Maximiliano, the number three. What is the correct connection for the number three? ¿A cuál tendríamos que unir la número tres? La número tres, a la C. ¿A la C, seguro? Revisa bien, porque dice, no, yo tengo cabello ondulado. Letter A, correct. A la A. Very good, thank you. Gracias. Me había confundido con la C. La cuatro. Sí, no, pero tu respuesta estuvo correcta. Thank you, Maximiliano. Gracias. And the number four. The number four, I am going to give the word to Guillermo Aravena. Aló, Guillermo, ¿me escuchas? ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Te escucho bien. Okay. Guillermo, please, the number four. Have you got curly hair? No, I haven't. ¿A cuál tendríamos que unirla? Letter C. Correct. Thank you. Muchas gracias. Excelente, Guillermo. One clap for your participation. I congratulate you for your participation. Estoy muy contento, muy feliz por la participación de cada uno de ustedes. And you are going to receive a clap. Van a recibir un aplauso por parte mía y por parte de todos. Todos juntos. One clap. Todos juntos. Very good. Excellent. Muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda para ver si alcanzamos a hacer alguna actividad más. ¿Ya? Oh, nos queda menos de un minuto, así que voy a activar el audio para que nos podamos despedir todos juntos. Todos vamos a decir goodbye. Todos goodbye. Goodbye, students. Goodbye. Voy a activar el audio de todos. Goodbye, students. Cuídense, estén súper bien. Agradezco la participación de todos ustedes. Estuvo muy entretenida la clase. Muchos pudieron participar. Los felicito. Sigan estudiando, sigan repasando. Son niños muy inteligentes. Congratulations for all of you. Saludos a todos. Súper bien, niños. Usen su mascarilla, cuiden su salud y también cuiden la salud de todos sus familiares. ¿Ya? Goodbye, students.